Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. La tabla de contenidos en Microsoft Office Word 2016. Para este caso voy a configurar tres estilos de títulos. Vamos a Inicio, Estilos, seleccionamos el título 1, damos clic izquierdo, Modificar, nos aparecen las diferentes propiedades. En Nombre dejamos el título 1, en Estilos dejamos los que nos aparecen por defecto, en Formato nos aparecen los diferentes tipos de fuente. Tamaño, vamos a aumentarlo a 20, el tamaño de la fuente. El color, dejamos un color automático y lo dejamos centrado y le damos a aceptar. Ahora configuramos el título 2. Clic izquierdo encima de título 2, modificar. Verificamos nombre, título 2. Vamos al tipo de formato. En este caso la fuente, dejamos esta que aparece por defecto, aumentamos el tamaño de la fuente, vamos a cambiar el color de la fuente, lo dejamos en alineación izquierda y aumentamos la sangría y damos a aceptar. Y ahora con título 3, clic izquierdo encima de título 3, modificar. Verificamos título 3, formato, tamaño, aumentamos, seleccionamos un color de fuente y lo dejamos alineado a la izquierda y damos a aceptar. Luego de haber configurado los diferentes títulos, vamos a crear la numeración. Para esto vamos a Inicio, Lista Multinivel. Y seleccionamos. Aquí en biblioteca nos aparecen diferentes opciones ya previamente configuradas. En este caso vamos a escoger la siguiente. En caso de que queramos escoger una lista multinivel personalizada o queramos mejorar la configuración, igualmente en Inicio nos ubicamos en Lista Multinivel, buscamos Definir nueva lista multinivel. Vamos a Más. Seleccionamos el nivel, primer nivel en este caso, vamos a vincular nivel al estilo, le decimos título 1, lo dejamos en iniciar en 1,
estilo de numeración para este nivel, dejamos el que aparece por defecto y el formato. Ahora, para continuar con el segundo nivel, seleccionamos 2, vinculamos nivel al estilo, seleccionamos título 2, iniciar en 1, dejamos básicamente estas especificaciones predefinidas, como se pueden observar, y vamos al nivel 3. Vinculamos al nivel 3 el título 3. En este caso, reiniciamos la lista después del nivel 2, como aparece en pantalla. E igualmente, si vamos al nivel 2, verificamos que reinicia la lista después del nivel 1 y damos a aceptar. Luego de haber configurado el estilo de títulos y haber creado la numeración y lista multinivel, procedemos a configurar cada uno de los títulos de acuerdo a mi criterio, si es título 1, título 2 o título 3. Seleccionamos, damos clic en título 1, ahora el siguiente título, lo selecciono, le digo que es título 2, y el tercer título lo selecciono y le digo que es título 3. Para este caso, igualmente digo, lo selecciono, le digo que es título 1. El siguiente título le digo que es título 2. En este caso, también voy a decir que es título 2. Y continuamos. Así sucesivamente con cada uno de los títulos. Hasta finalizar en este ejercicio, que lo voy a hacer con varios títulos de tres niveles. Luego de haber configurado cada uno de los títulos del documento, procedo a insertar la tabla de contenido. Nos ubicamos en la parte superior. Para insertarla, vamos a la opción Referencias, Tabla de contenido. Seleccionamos una de las tablas que aparecen por defecto. Y finalmente obtenemos ya la tabla de contenido automática luego de haber hecho toda la configuración del documento. Los invito a que se suscriban a mi canal y le den me gusta. Listen. Listen, no se le escucha nada. Ya, que todas las veces que ustedes ingresen, por favor, tienen que poner nombre y apellido del paralelo, ¿ya? En el chat, por favor. Todas las veces tienen que hacer lo mismo. Todas las veces. Ya usted ya sabe, ya no le tengo que estar diciendo yo. A ver, por favor. Ya, voy a preguntar. Ya, voy a preguntar. Voy a tomar la lista más que todo, eso es lo que voy a hacer. Ya, voy a tomar la lista, por favor. ¿Alguna pregunta? Aquí solo hay que poner, bueno, en práctica en sí lo que tenemos para saber un poco más de lo que estamos hablando, sobre sombrear, sobre marcar. Ya, ahora déjenme ver aquí. No hay. Noviembre. Vamos, diciembre. Ya, a ver. Estamos 8 y estamos. Almeida. Presente. Asuntar. Presente. Benavides.
Bernardo. Presente. Benavides. Bernardo. Bonilla. Cadena. Chassi. Chila. De la Torres. Erazo. Escola. Félix. Flores. López. ¿Quién? Presente. Ya, Flores. López, ¿quién? También. Ya. Marín. Falta yo. ¿Quién? Jennifer López. Ya está el López. Marín. Párraga. Rodríguez. Sánchez. Simbaña. Taciguano. Troya. Tutacha. Ulloa. Presente. ¿Quién? Presente. ¿Quién? Tutacha. ¿Ya quién más? ¿Quién más? Uribe. Vera. Quispe. Tacuri. Tatayo. Torres. Usiña. Valdivieso. Vera, Zambrano y López. A ver, vamos. Ya. Por favor, verán. El día de hoy ya se tienen que enviar las notas a los compañeros tutores. Yo le pregunto, por favor, Almeida, ¿tiene algo que presentarme que no me presentó a mí la maqueta? Si es que es así, preséntenme ahorita. Ascuntar, ¿tiene las tareas? No, a ver, Almeida, ¿tiene que presentarme las demás tareas, por favor? Y la maqueta no me presentó. Ya, yeah. ¿Puede presentar hasta más tarde, dice? No, es ahorita, mijo. No, ya no, no tengo, ya tengo, ajá, ya tengo que enviar, por eso le estoy preguntando ahorita. A ver, Bernardo, no sé si esté por aquí. Bonilla, ¿sí está aquí Bonilla? Si que está Bonilla, por favor, encienda la cámara y presénteme. Verán que estoy pidiendo tareas del primer parcial, no. Cadena, ¿está por aquí Cadena? No tengo nada. De Chassi, ¿tiene por aquí la maqueta? De Chila, las tareas. De la Torres, tiene por favor que encienda la cámara, me presenta. Tiene Erazo. Félix, solo tengo la maqueta de Félix. ¿Y el resto? López, solo tengo la maqueta, no tengo más nada de López. Enciende la cámara y presénteme las tareas. Jennifer. Dicen, yo lo tengo todo. ¿Quién? Juan López, Juan José López Barrios. A ver. Sí, usted sí. López Jennifer, por eso dije. López Jennifer. Marín, no tengo nada. Párraga. Rodríguez. Sánchez. Simbaña. Simbaña Cristian, solo tengo la maqueta y una tarea. Simbaña Wendy, no tengo nada. Taciguano tampoco. Troya tampoco. No tengo nada de Tutacha tampoco, solo tengo una maqueta. De Uribe no tengo nada. De Vera no tengo nada y de Zúñiga tampoco. Si ustedes tienen ahorita, en este instante, yo con mucho gusto usted me presente y yo le pongo la nota. Ya voy a presentar ahorita eso, entonces ya no tengo más tiempo. Por eso ya no les puedo decir, envíenme al correo, porque eso sería ya, ahorita sería inútil ya. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta aquí? Bueno, aquí en sí hay que poner eso en práctica, un poco lo que es computación. Algunos tendrán computadoras, otros no disponemos, entonces no vamos a poder poner en práctica, que sería lo más lógico. Si alguna pregunta está aquí, por favor, ninguna. Yo ya subo ahorita la tarea en modo para que usted la pueda realizar y le envíe. Si no tiene ninguna pregunta, ¿nada? No dicen. Ya. Bueno, entonces, muchísimas gracias, chicos. Que pasen bien. Gracias. Hasta luego, Jason. Hasta luego.